859-0858 para mandar mensajes aquí a Fernet con Coqui, y queremos también que nos mandes mensaje a través de nuestro WhatsApp, Esera, y las aplicaciones que están disponibles a la gente que nos escuchan en la app de Pulso 95.1 y a través de la web en puraverdad.com.ar. Estén donde estén, nos pueden escuchar, ¿eh? Y lo pueden hacer online. Salió muy bien Marisa. Está llegando Marisa. Marisa dije, como no te quiere entrar. No quiere te entrar juntes todo el con tiempo. Esa mujer que te que me penetra. Está haciendo mal. Por favor, Dios mío. Tenemos besos también para Alejandra y también Lucas, que se están escuchando a Coqui Ramírez en Pulso 95.1, 27 la temperatura. Acá estamos disfrutando con ustedes a través de la radio, obviamente. Y tengo una curiosidad, chicos, porque en Pekín los abuelos salen en pijama a la calle a charlar con todo esto del coronavirus. Sí, pero se les va a pegar el virus en el pijama. Pero dice que es como un permiso que se les ha dado para salir. Olatz Urquía nació en San Sebastián, pero para muchos amigos de Pekín es una pueblerina. En China, una ciudad como Donotsia, ay, me tiro nada, con 200.000 habitantes, se considera pueblo. Y con esto del coronavirus tienen ciertos permisos porque hay poca gente. Claro, escúchame, allá 200.000 para ellos es poco, por eso es un pueblo. Mi mamá me llevaba en pijama al colegio. Se vestía de la cintura para arriba y se maquillaba. Se secaba el flequillo y se subía, pero ella iba con pijama abajo. Yo me acostaba con el uniforme. ¿Ah, sí? ¿Me gusté también, Belén? También. Y me pasó algo, claro, culpa de esto, imagínese. Me acosté un día con un uniforme, fui al colegio. Yo era chiquita, quiero aclarar, no estoy hablando de algo. Era chiquita, mis hermanas eran del mismo colegio, eran más grandes que yo. Y en el recreo fui corriendo y dije a mis hermanas, no tengo bombacha. ¿Cómo? ¿Te diste cuenta? Sentí un aire, un ventilete. ¿Te diste cuenta cuando estabas en el coche? Y era chiquita y le digo, mi hermana me dice, nunca me voy a olvidar la carita. No traje bombacha. Claro, yo me acostaba, sería que ese día estaba aireada. Ay, la cosa. Y me fui al colegio sin bombacha, con la pollerita, y yo sentía como un chiflete ahí. Bueno, hay así que salen, mes, así salen los abuelos. Salen los abuelos en Pekín, claro, salen con las la bolainas al viento. En pijama, los abuelos pasan con la camiseta levantada, dice, cuando hace calor, y sacar a los pájaros a pasear en los parques en jaulas. Como para ventilar a los abuelos. Salen con sí, las jaulas y los pajaritos, chicos. Rata de laboratorio y una... A los pájaros. Esto están haciendo en Pekín ahora con el coronavirus. Pero bueno, es una buena opción. Mira, para Karen. Que... Salen en pijama con una jaula llena de pájaros. Es un montón. Todo re loco están ahí. Cambiar el planeta. Y no, por eso, chicos, estamos todos así probando nuevas actividades. En Pekín salen en pijama a la calle a charlar, por lo menos con un permiso que va desde las 8 de la noche en adelante. ¿Cómo es el pajarito? Yo saco el pajarito. Tengo una técnica única, no la pueden imitar. ¡Ay! ¿Cómo es? Es como que doblo la lengüita en dos y la pongo empanada. A ver, Mavi. Es una mano sin diente, Mavi. No, por favor. Bueno, acá tenemos de todo. Bueno, en Pekín salen a pasear los pájaros y nosotros tenemos pájaros en la boca, chicos. Ah, qué día que hace. Lindo día, hermoso día. 20 grados, 7. La temperatura para hoy, solamente la máxima sería de 23 grados. Tengo ahí, primero les quiero decir que estoy viendo a través del vidrio, se ve poquito. Sí. Hernando Míguez está con alguien en su oficina. Oh, alguien. Está de nuca. Que yo te digo, se lo voy a robar en el próximo bloque. Epa. Y lo voy a sentar acá y lo voy a entrar. ¡Robemos gente! Ya casi intentaste robarlo antes que tenga la reunión. Ya antes de la reunión entró, codazo. Le dijo, oh, ¿querés que hablemos? Amigo. Pero no hablé nada todavía. Y le digo, veniste, así nos anticipás lo del sábado. ¿Qué no, pará. ¿Y qué cosa? Y abrió los ojos. Le cagué el burro. ¿Qué este sábado, gente, a través de la pantalla de Canal 10, gracias a HD Ideas, Canal 10 y Cuarteto.com, van a poder ver... No, perdón, tener el baile en su casa. ¡Qué bien! Sí, señores. Y el debut de este sábado es esta persona, para mí, una estrella, una figura, en los Instagram Live que ha hecho arriba de 30.000 personas, una cosa de locos. Imagínate cuando la gente lo vea en Canal 10, de 23 horas a 2 de la mañana, a vivo. En tu casa, conectas el tele a un equipazo de música, Fernet en mano. Con Coqui. Con... Y no es otra cosa, por las dudas no le digo. En mano. No, es que en una mano el Fernet y en el otro el control para poner más fuerte.
un todo. Torbellino, ¿viste? Y también va a transmitir la radio, va a transmitir la colega 91.3, Cuarteto FM. Sí. Así que vamos a tener de todo, multiplataforma. O sea que Canal 10, seguramente la radio también y sí, Instagram, en las redes sociales, lives en vivo. Bueno, van a tener oportunidad de interactuar y ser parte de esta fiesta que propone. Yo clavo Canal 10. Canal 10, control remoto, lo ven. Tiene una llegada impresionante a nivel provincial, así que bueno. Está reunido, negociando en este momento con Hernán Domínguez. Yo se lo voy a robar en el próximo blog, le vamos a hacer una nota en vivo, querida. Bueno. No parar de reír es buena señal. La...